Arithmetic. Sean todos bienvenidos. Everyone be welcome to you. Y tengo una palabra de Dios para cada uno de ustedes. I have a word of God for each and one of you. Así que pon tu mente y tu corazón a lo que Dios tenga que hablarnos en esta mañana. So please set your mind and your heart to what God has to say to us today. Sé que está caliente y con la ayuda del Señor tendremos el aire el próximo domingo, pero ahorita disimula todo eso y abre tu corazón. Get rid of the hot moisture around you. We're going to have air next Sunday, but just please focus today. Deja que la palabra de Dios refresque tu corazón. Let the word of God refresh your heart this morning. Salmo, quiero, voy a leer el Salmo 20. I'll be reading Psalms 20. Y dejé mi Biblia en algún lugar porque quiero que leamos la Biblia. And I left my Bible somewhere. I want us to read the Bible. Abre, por favor, el Salmo 20, versículo 1. ¿Lo tiene? Salmo 20. Quiero hablar acerca de un memorial. We're going to talk about a memorial. Vamos a leerlo de corrido, pero al final lo leeremos de nuevo y tendrás una nueva impresión fresca de esto. We're going to read it once and then we're going to read it a second time so we can focus. Abre tu Biblia. Open your Bible. Salmo capítulo 20. Psalms chapter 20. Recuerda, abre tu Biblia. Please open your Bible. Trae tu Biblia. Bring your Bible. Es una manera de decir que amas y aprecias las cartas que el Señor tiene para ti. It's a way of saying that you love the letters of God. ¿Qué dice el versículo 1? What does verse 1 say? ¿Pueden leerlo? Can you read it? ¿Me está leyendo? Can you read it? Jehová te oiga en el día del conflicto. ¿Lo están leyendo? El nombre de Dios. The name of God. ¿Qué dice? Does it say? Bueno, voy a darles una ayuda, pero por favor trae tu Biblia. Please bring your Bible. Es un buen hábito. It's a good habit. Si quieres ser discípulo de Jesús, no es concebible que no tengas algo, las cartas del amado de Jesús para tu vida. If you want to be a disciple of the Lord, you're going to need. Aprecio la tecnología. I appreciate the technology. Pero no puedes superar las cartas escritas. But you can't put over the letters of God. Es romántico. It's romantic. Amen. Amen. No es frío. It's not cold. Es romántico. It's romantic. Tu Biblia significa que es algo personal para ti. The Bible means something personal to you. En tu teléfono tienes de todo. In your phone you have everything. Tienes juegos. You have games. Tienes saber qué cosas. You have who knows what. Y además la Biblia. And you have the Bible. No le darás la importancia debido si tienes algo que sabes que esto es para eso. You don't give the divine importance if you just have everything else. Así que no te dejaré de amar si no la traes. So it's not really, I'm not going to get you in trouble. Eso es algo muy personal de cada uno de ustedes. It's something personal for each one of you. Pero una Biblia, no una Biblia bajo el brazo, porque eso solo es religiosidad. Not a Bible just under your arm because that's being religious. Una Biblia porque la amas. Bring a Bible because you love it. Y porque este día vamos a leerla. Because today we're going to read it. Por eso trae tu Biblia el próximo domingo. So please bring your Bible next Sunday. Bueno, hubiera sido una buena oportunidad para vender Biblias hoy. It would have been a good opportunity to sell Bibles today. Salmo 20, versículo 1. Jehová te oiga en el día del conflicto. El nombre del Señor de Jacob te defienda. Psalms 21 says, may the Lord answer you when you are in distress. May the name of the God of Jacob protect you. Déjame darte un cuadro mental para que podamos entenderlo mejor. Let me give you a background before this section. Esta es la oración quizá de un sacerdote o el deseo del pueblo a su rey. This is a prayer of either a servant or the people of God. El rey va a salir a la guerra. The king is about to go to war. Y él tiene que enfrentar enemigos. And he has to go against enemies. Y hay un deseo del pueblo hacia su rey. And there's a desire for the people, for the king. De alguna manera puede ser tu familia orando por el papá. In some manner it could be your family praying for the father. La iglesia orando por sus líderes. The church praying for their leaders. Los hijos orando por la madre. Or the children praying for the mother. Porque hay que enfrentar una batalla. Because we have to confront a battle. ¿Cuántos tenemos batallas? How many of us have battles? ¿Cuántos tienen una batalla que librar? How many of us has freedom in battles? Espero que estés librando una batalla. I pray that you are in a battle. Porque de lo contrario no serías buen soldado de Jesús. Because on the contrary, you won't be a good soldier of Christ. Porque eso significa que estamos en una batalla. Because we are in a battle. Amén. Amen. Sigamos leyendo. Entonces aquí es el pueblo que aprecia a su rey
Porque la victoria del rey es la victoria de ellos. This is the people crying out for their king, because the victory of the king will be a victory for them. La victoria de un padre es la victoria de toda la familia. The victory of a father, victory for the whole family. La derrota de un padre es la derrota de toda la familia. The loss of a father is the loss of the whole family. O de los que estén alrededor de su vida. Or who's around them. Por eso este salmo es hermoso. That's why this psalm is so beautiful. Jehová te oiga, ya leímos esto, pero una vez más, Jehová te escuche en el día del conflicto. El nombre del Dios de Jacob te defienda. May the Lord answer you when you are in distress. May the name of God of Jacob protect you. Va a salir a una batalla. You're going to a battle. Te envíe ayuda desde el santuario y desde Sion te sostenga. May he send you help from the sanctuary and grant you support from Zion. Haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto. Make memorial of all that you do and sacrifice it. Te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo. May he give you the desire of your heart and make all your plans succeed. Nosotros nos alegraremos de tu salvación. May we shout for joy over your victory. Y alzaremos pendón en el nombre de Dios. Conceda a Jehová todas tus peticiones. And lift up your banners in the name of our God. May the Lord grant all your requests. Y el rey ahora contesta. And the king answers now. Ahora conozco que Jehová salva a su ungido. Now this I know, the Lord gives victory. Lo oirá desde sus santos cielos con la potencia salvadora de su diestra. He answers him from his heavenly sanctuary with the victorious power in his right hand. Estos confían en carros, aquellos en caballos. Some trust in chariots and some in horses. Más nosotros, dilo conmigo, más nosotros. Say it with me. Del nombre de nuestro Dios. Tendremos. We will have. Fuerte, tendremos. We will have. Quiero que lo digas con todo tu corazón, porque esta es una declaración profética y de eso precisamente de eso quiero hablarte en esta mañana. I want you to say with all your heart, because this is a faith with proclamation. Más nosotros. But we trust. Una vez más, más nosotros. But we trust. Del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. In the name of the Lord our God we will have a memorial. Aleluya. Gloria a Dios. Yo estoy emocionado por esto. I am very excited for this. Porque es la manera que si uno no se emociona, ¿cómo voy a pretender que tú lo hagas? If someone doesn't have enthusiasm, how can I pretend that you can do it? Y sé que Dios me habló a mi corazón con esto. And I know that God spoke to me. Y quiero hablarte con las cosas que Dios me habla a mí. And I want to talk to you what God has given to me. Porque algunas cosas son personales. Some things are personal. Y otras cosas son para compartirlas. And some things are also to share. Porque a la medida que uno comparte más el pan. Because if you give the bread out more. A esa medida Dios envía más pan. In that same manner God will give you more bread. Tú eres dichoso. You are righteous. Serás dichoso. You will be righteous. Si tienes hambre de Dios en esta mañana. If you have hunger of God. Porque si no tienes hambre. Because if you're not hungry. No servirá de nada que haya un banquete delante de ti. A whole feast will be meaningless to you. ¿Cuántos tenemos hambre del Señor? How many of us are hungry for God? ¿Cuántos quieren que Dios les hable? How many of them want ¿De verdad quieren que Dios nos hable? Do you want God to speak? ¿De verdad queremos que Dios nos hable? Do we really want that? Entonces vamos a atender lo que Dios nos dice. So we're going to pay attention to what he has to say. Ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. They are brought to their knees and fall, but we rise up and stand firm. Y termina esta parte y quiero leer otra versión porque es la mejor forma de traducirlo. Concede, Señor, la victoria al rey. Respóndenos cuando te llamemos. Lord, give victory to the king. Answer us when we call. Aleluya, Padre, gracias. Father, thank you. Háblanos en esta mañana. Speak to us this morning. Confirma tu palabra. Confirm your word. Señor, te pido en el nombre de Jesús. Father, I ask you. Que todos los pensamientos contrarios a ti sean llevados cautivos a la obediencia para escucharte, a la obediencia para oír con los oídos, pero entender con el corazón. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Hace esta semana conocía, no conocí. Volví a ver algunos pastores. This week I saw some pastors. Que tenía muchos años de no verlos. That many years I haven't seen them. Y uno de ellos es ya una persona ya madura. That one of them is already of age. Y me entusiasmó algo. And he enthusiasmed something. Por un lado. In one way. Y me preocupa por el otro lado. And it worries me in another way. Porque
Lo conocí sin nietos. Because I knew him without nephews. Ahora está lleno de nietos. Now there's a bunch of nephews. Entonces le dijimos, hemos recorrido bastante, ¿verdad? Now there's been a long time since we've seen each other. Entonces right? Me di cuenta que el tiempo ha pasado. Then I realized time passed. Que el tiempo pasa así. That time passes like this. Hay amigos que yo los conocí de cuando empecé en el Señor. There's some friends that when I started in Christ. Y cuando hoy los veo, and when I see them today, no los conozco. I don't even know them. Algunos están calvos. Some of them are bald. Algunos están esbeltos. Some of them are. Algunos bien barrigones. Some are whiter. No los conozco. I don't know them. Tengo que bajar libros. I need to download some books. Oh, ya sé quién eres tú. Now I know who you are. Entonces entendí que estamos madurando. So I understand that we're coming of age. Se cuenta, ¿verdad? Nobody notices, right? Si no mira tu foto de hace 20 años. I have not seen your photo about 20 years ago. Vas a ver que ya crecimos. You're going to see that we've grown. Pero me entusiasmó algo. But something excited me. Tuve una pasión por servirle. You had a passion to serve. Una pasión por seguir construyendo para Dios. You had a passion to construct for God. Una pasión por seguir esperando en Dios. You had a passion to keep following God. Eso es lo bueno que me entusiasma. That's the good that excited Pero me. Por el otro, but on the other side, he visto algunos hermanos I see some other brothers que están madurando conmigo. That they're of age like me. Algunos mantienen su pasión. Some have their passion. Otros lo están declinando. Others' passion are diminishing. Ya no son las mismas personas. They're not the same anymore. Están creciendo. They're growing. No desperdiciemos nuestra vida. Let's not waste our lives. Dios quiere usar tu madurez. God wants to use your age. Dios quiere usar tu experiencia. God wants to use your experience. Pero necesitas seguir creyéndole a Dios. We need to keep believing in God. No te quedes estancada. Don't stay in one spot. No te quedes estancado. Don't stay in one spot. Porque te vas tú mismo te vas a aislar. Because slowly you're going to isolate yourself. Y estarás pidiendo un retiro en el Señor. You're going to ask to retire from God. Dios no tiene retiros. God doesn't have retirements. Amén. Amen. Bueno, quiero hablarte acerca de memoriales. Well, I want to talk to you about memorials today. En la Biblia, tú vas a notar in the Bible, you're going to notice que muchas veces that many times Dios dijo, levanta esto. That God says, lift this Construye up. Estas piedras. Build these stones. Levanta estas piedras acá. Take these stones from here. Esto será un memorial. This will be a memorial. Cuando atravesaron el Jordán, when they crossed the Jordan, dejaron 12 piedras. They put 12 stones. Una piedra por tribu. One stone per tribe. Y cada piedra and each stone era un memorial. Was a memorial. Ya me voy a poner la para ti para que nos pongamos juntos. Okay. Sí. Cada piedra era un memorial. Each stone was a memorial. Y esa piedra era para recordarles algo. And this stone was to remind them of something. Era un testimonio. It was a testimony. ¿Sabe? Entendemos ahora un memorial. Do we understand what a memorial is? Es algo, un monumento. It's a monument. Una obra. It's a work. Una figura. It's a figure. Un cuadro. It's a algo picture. Para recordar. Something for us to remind ourselves. Que Dios quiere que esté en nuestra mente y en nuestro corazón. Like God still wants to be in our minds and in our hearts. Un memorial. A memorial. Y es importante. And it's important. Esta palabra. This word. Y hoy quiero dejarte en la mañana hablarte de dos memoriales. And I want to talk about two memorials. Y quiero que por favor le pongas tu corazón en esto. And I want you to pay attention to this, please. El primer memorial, the first memorial es lo que tú construyes para Dios. Is what you build to God. Aquellas cosas que dejan un memorial de tu vida. Those things that leave memorials in your life. Y que van a ser recordadas en esta vida. And will be reminded in this life. Y en la otra vida. And in the other life. Y el otro memorial, and the other memorial es el registro que tú tienes que tener is the registry that you should de have lo que Dios ha hecho en tu vida. What God has done in your life. Aquellos milagros que Dios ha hecho en el pasado por ti. The miracles that God has done in your life. Y de eso quiero hablarte en esta mañana. And that's what I want to talk today. Empieza diciendo así, Jehová te oiga en el día del conflicto. May the Lord answer you when you are in distress. Porque el rey iba a salir a una batalla. Because the king was going to battle. Y esto era un registro de lo que sucedió antiguamente. And this was a register of something that has happened. Los libros de los Salmos, the book of Psalms, no es un poema solo porque se le ocurrió a ellos. It's not just a poem. Cada escritura, each word, fue una experiencia de aquellos que lo escribieron. Was an experience from those from the authors. El libro de los Salmos fueron experiencias que ellos vivieron. The book of Psalms were experiences of these authors. Y lo escribieron como un canto al Señor. And they wrote it like songs to God. Esta fue la experiencia de David en una batalla. This is the experience of David in a battle. Que tuvo contra dos tribus. And he was going against two tribes. Con dos pueblos. Two different people. Dos enemigos de Israel. Two different enemies of Israel. Archi enemigo de Israel. Arch enemies of Israel.
los Moabitas, the Moabites, y los Amonitas, and the Ammonites. Ellos fueron siempre enemigos de Israel. They were always enemies of Israel. Así mismo los Filisteos, same way as the Philistines, y todos esos feos. And all those ugly ones. Iba a salir a la batalla. He was going to battle. Entonces ellos estaban orando o declarando una bendición por el rey. They were declaring a blessing for the king. Te envíe ayuda desde el santuario y desde Sion te sostenga. May he send you help from the sanctuary and grant you support from Zion. Recuerden que ahí Sion y el santuario estaban en Jerusalén. Remember that the sanctuary and Zion. No estaban hablando del cielo. Wasn't talking about the skies. Estaba diciendo la presencia de Dios que te da cuando te reúnes con él. They were saying the presence of God when you are connected with him. La fortaleza que Dios da cuando te unes en asamblea con él. The strength that God gives you when you are in his presence. Porque iglesia significa una reunión con él. Because church is a meeting with God. Habla una reunión divina. It's a divine meeting. Y por eso hablamos este viernes. With that, this past Friday we spoke about. No debería de negociar el día del Señor. That we shouldn't negotiate the day of God. Bueno, ¿cuál es el día del Señor? Well, what day is the day of God? Todos los días. All the days. Todos los días son para él porque vivimos para él. Every day is for him because we live for him. Pero debe apartar este día. But we should separate this para day. La reunión de la asamblea. Juntos. So we can meet as an assembly. Hay un together. Día para congregarnos. There's a day to meet up together. Y ese día celebramos juntos. And that day we celebrate together. El nombre del Señor. The name of God. Hay muchas personas que lo cambian por cualquier cosa. There are many people who would exchange it for anything. Es el cumpleaños del perro. It's the birthday for the dog. Voy a celebrar el cumpleaños del perro. I'm going to celebrate my dog's El perro dog's está birthday. Por encima de Dios. The dog's on top of God. Es el cumpleaños de mi tía de quinto grado. It's the birthday of my aunt. Y tú sabes, hay que celebrar los cumpleaños de mis tíos. And you know we should celebrate my aunt's birthday. Así que hoy no voy porque hoy es el cumpleaños de mi tío. Today I won't go because it's the birthday of my aunt. Hoy no voy porque la temperatura va a estar caliente. I'm not going because it's too hot. Hoy no voy por esto, por esto, por esto. Tienen infinidad de excusas. They have a million excuses. Pero cuando alguien tiene hambre, but when someone is hungry, y cuando alguien evalúa la importancia de reunirnos con Dios, but when someone values the presence of God, no tan fácilmente vas a negociar esto. They're not going to exchange it so quickly. No debe de negociar el día en que nos congregamos juntos. They're not going to negotiate the days that we meet. ¿Y cuál es el día en que podemos hacerlo con más libertad? What is the days that we have more liberty? Ojalá pudiéramos hacerlo todos los días. Hopefully we could do it every day. Pero no una forma religiosa, but not in a religious manner, sino un deseo de estar juntos. But that willingness to be together. Porque Dios está cada vez que nos reunimos. Because God is here every time we meet. Y lo hacemos en su nombre. And we do it in his name. ¿Por qué? Bueno, no es para ti, pero es por si alguien, ¿verdad? ¿Por qué fácilmente cedes el día el domingo? Why do you give up easily this Sunday? ¿Por qué lo cambias tan fácilmente? Why do you exchange it so easily? No debería ser negociable. This shouldn't be negotiable. Porque este es un día que Dios ha apartado. Because it's a day that God que Dios has set apart. Ha permitido. That God has allowed you to Porque have podemos estar juntos. That we can be together. Hay una bendición de estar juntos. There's a blessing when we're together. Aleluya. Entonces Dios te envía ayuda de Jerusalén. So God will send you help from Jerusalem. De donde reposa el arca. God will be in the ark. Y desde ese lugar. And from that part. Reciba la fortaleza de Dios. You receive the strength of God. Hoy en día. Today. Esta reunión, this meeting, no el edificio, not the building, esta reunión, this meeting, es una asamblea santa, is the holy assembly. Y desde aquí, and from here, recibimos la fortaleza de Dios. We receive desde the strength aquí, of God. From here, recibimos la administración de Dios. We receive the ministration desde aquí, of God. From here, juntos celebramos al Señor. Together we celebrate God. No seas, en esto sí debe de ser inflexible. Here, do not be flexible. No estoy molesto. I'm not mad. Es que es indignante esto. This is very indignant. Vivimos por eso un avivamiento. That's why a revival es cuando hay un deseo de estar alrededor de los hermanos. Is when there's a willingness to go para celebrar al Señor. To celebrate God. En la iglesia de Hechos. In the Church of Acts. Dice que todos los días. Says that all the days. Todos los días. Every day. Todos los días. Every day. ¿Qué hacía eso? What did that do? Era una pasión por el Señor. It was a passion for God. Quizá no podemos todos los días. Maybe we can't every day. Pero el domingo es un día que Dios te lo provee. But in the Sunday, God has given you this day. Amén. Amen. Bueno, ojalá fuera sábado. Maybe, hopefully, Saturday. Ojalá fuera los viernes. Maybe Fridays. Ojalá fuera todos los días. Maybe every day. Es que pudiéramos celebrar al Señor. We can celebrate our God. Bueno, déjame hablarte el memorial que tú construyes para el Señor. Now let me talk to you about the memorial that you build to God. Aquellas cosas que
De alguna manera, hay un historial de tu vida. The things that are part of your life. Déjame explicarte. Tú estás escribiendo el historial de tu vida. Let me explain to you. You are writing the story of your life. Hay un memorial. There's a memorial there. Todo se registra. Everything that you do registers. Haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto. May he remember all your sacrifices and accept your burnt offerings. Por favor, offerings. Prestemos la atención a esta oración. Please pay attention to this prayer. Ellos le decían al rey. They were saying to the king. Oh rey, oh king, que Dios, may God, el Señor, the Lord, el que te va a dar la victoria, the one who's going to give you this victory, haga memoria, he give you this, se acuerde, may he remember, de todo lo que tú le has ofrendado a él, may he remember all that you sacrificed, cómo has ofrendado tu vida para él, all that you sacrificed in your life for him, lo que tú has traído, all that you've given to tus him, tus holocaustos, your holocaust, los holocaustos y las ofrendas son dos cosas, holocaust and offerings are two different ¿cómo things, cómo lo aplicamos hoy en día, how we apply it to our lives, el holocausto era para era la remisión de sus pecados, the holocaust was the remission of hoy sins, hoy estamos aquí, now we are today, por la obra maravillosa de Jesús, by only the works of God. Porque Jesús fue el Cordero de Dios. Because God was the Lamb que me limpia de todo pecado. That cleans me from all sin. Y por eso estoy aquí. And with that I am here. Puedo acercarme a ti. I'm allowed to come close to you, por God. Por medio del Cordero de Dios through, que fue inmolado por mi vida. Through the Lamb of God that died for my sins. Pero también dice, acepte tus ofrendas. Also says, accept your offerings. Son aquellas cosas que se desprendían. There are some things that we just para traerlos a la casa del Señor. We give voluntarily to give to the house of God. Entonces Dios tiene un hace un memorial de tu vida. So God makes a memorial out of your life. De la manera que tú ofrendas tu tiempo. In the way you offer your time. Dios hace un memorial de la manera que se mira tu fuerza o tu energía de servicio. God makes a memorial out of your energy in order to serve. Tu esfuerzo para servirle. Your energy to serve. Hay un registro de todo eso. There's a register of all that. Dios toma en cuenta del tiempo que te has ofrendado cuando lo necesitas. God pays attention to the time you've given it when you need it. Cuando has diezmado y no lo tienes. When you've given offering but you, cuando have, ofrendas you don't have. Y te hace falta. When you give offerings but you don't have porque anything son actos de honra. Because it's an act of son actos honor. De confianza. It's an act of confiding. Y la Biblia dice que todo eso sube como olor fragante. And the Bible says that smells like wondrous. Todo eso se registra. All this registers. Recuerden, Dios sí mira cuánto das. Remember, God always sees how much you give. Y cuánto te queda. Or what's left. Cuánto tiempo libre tienes. How much time you have left. Y eso evidencia qué haces con tu tiempo libre. And the evidence is, what do you do with your free time? Es importante tomar un descanso. It's important to take rest. Pero si tu tiempo libre, but with your free time, en lo que te sobra está Dios, is overflowing with extra amount. Dios no está como prioridad de tu vida. God is not your priority in your life. En tu agenda, in your agenda, debe estar tu familia, should be your family, y debe estar Dios. And God should be there as well. Pero si tu trabajo no está Dios ni tu familia, but if in your work God's not there, neither your family, es un desbalance. Then we know that there's a disbalance here. En tu trabajo tiene que estar Dios. In your work, God needs to be there. Porque él es el que te va a ayudar. Because he's the one who's going to help you. Porque él puede decir sí y no. He can say yes or él no. Él puede hacer quebrar o prosperar esa compañía. He can say let's break it or let's lift that company up. Él te da la salud para que trabajes. He gives you the health in order to work. Es una necedad. It's a necessity. Es un orgullo. It's a pride. Creer que no necesitas a Dios en eso. To think that we don't need God in that. Es Dios el que te da la fuerza. It's God that gives you that strength. En tu chequera. In your banking account. Están solo cosas para ti. There's only things for you. Solo cosas para ti. Only things just for you. Eso evidencia que eres una persona egoísta. The evidence is that you're an egotist. Que todo tu presupuesto está en tu ropa. That all your fundings are in clothes. En tu moda. In your style of dressing. En tus carros. In your cars. Todo tu presupuesto es solo para ti. All your money is just for you. Eso evidenciaría una vida egolátrica. That evidence is a life of an egotist. Pero si en tu presupuesto. But if your bank. Además piensas en los demás. You think about others. Y todo en tu casa porque eres responsable. In your house because you're responsible. Pero Dios está de último. But God is all the way at last. Para lo que te sobre. With what you have left. Entonces estás diciendo que Dios no está en prioridad en tu vida. Then what you're saying is God is not a priority si in your life. Pero si chequera. In your checking account. Ahí está que Dios está como prioridad en tu vida. Does it say that God is there? Dios one. Toma memoria de eso también. God takes a memorial of that. De tu tiempo, of your time, de tu esfuerzo, of your strength. Hay un registro de eso. There's a register of all that.
Por eso la Biblia habla de galardones. That is why the Bible talks about. Permítame recordarles de un centurión romano. So let me remind you of a centurion. Roma eran politeístas. Was a creían en muchos dioses. They believed in many gods. No y como romano, and like a Roman, este tenía algo muy especial en su vida. He had something very special in his life. Se había enamorado del Dios de Israel. He fell in love with the God of Israel. En Cesarea vivía un oficial del ejército romano llamado Cornelio, quien era un capitán del regimiento italiano. In Caesarea there lived a Roman army officer named Cornelius, who was a captain of the Italian regiment. Él y toda su familia eran devotos y temerosos de Dios. Realizaba muchas obras de beneficencia para el pueblo de Israel y oraba a Dios constantemente. Devout and God-fearing, along with his whole household, who used to alms generously to the Jewish people and pray to God constantly. Él dejó de adorar al Dios del Sol y a todos los dioses que Roma celebraba. He stopped worshiping the Roman gods. Por alguna razón, for some reason, se aferró a la fe judía. He went to the Jewish faith. Y él, una manera de corresponder, in that same manner, hacía oraciones por eso. He gave prayers for that. Dijo, ¿cómo oran los judíos? And how about the Jews now? Yo quiero orar de esa misma manera al Dios de los judíos. I want to pray like that, in the same manner they pray. Y renunció a todo el mundo pagano. And he rejected all the pagan world. Y él estaba tan agradecido. He was so thankful. No era cristiano. He wasn't a Christian. Era un religioso, alguien que amaba, buscaba a Dios. He was someone who was looking for God. Y sabía que el Dios de Israel era el Dios verdadero. And he knew the God of Israel was the one true God. Y por eso iba a las sinagogas. And that's why he went to the synagogues. O al menos quería estar en una sinagoga. Well, he wanted to be in a synagogue. Pero era romano. But he was a Roman. Y él algo que hacía. And something that he would do. Es que a los judíos pobres. That with the poor Jews. En las organizaciones para las viudas. In the organization of the widows. Él colaboraba. He would give. Era un corazón dadivoso. He had a devout heart. A favor de los judíos pobres de Israel. In favor of the poor Jews of Israel. Y luego dice, por eso dice, realizaba muchas obras de beneficencia para el pueblo de Israel y oraba a Dios constantemente. That's why he says he used to give alms generously to the Jewish people and pray to Pero God constantly. Pero no conocía a Jesús. But he didn't know God. Dios había puesto una sed en él. God gave him a thirst in El Espíritu Santo estaba trabajando en él. The Spirit of God was working in him. Y él estaba, había puesto sus ojos en Israel. And he put his eyes on Israel. Y luego viene una iniciativa divina. And later comes a divine initiative. Y le envía un ángel. And he sends him an angel. ¿Se puede imaginar? Can you imagine that? Él no creo que supiera de ángeles. I don't think you know about angels. Y le viene y se presenta un ángel delante de él. And there was an angel that appeared to him. Un día como a las 3 de la tarde tuvo una visión. Y vio claramente un ángel de Dios que se le acercaba y le decía, Cornelio. One afternoon about 3 o'clock he saw plainly in a vision an angel of God coming to him and say to him, Cornelius. Si tú puedes leerlo en tu Biblia, dice que casi le da un infarto. And if you read, he almost fainted. Pero como Dios estaba en el asunto, but because God was in the midst, su corazón solo se fortaleció más. His heart was only strengthened by that. Y él le escucha las palabras. Y él le dijo, tus oraciones y limosnas han ascendido como un memorial ante Dios. He said to him, your prayers and almsgiving have ascended as a memorial offering before God. Déjame explicarte que este edificio no lo construimos nosotros. Let me explain to you, this building we did not construct. No sé qué hubiera pasado si no lo hubiéramos comprado. We have no idea what would have happened if we didn't buy it. Porque iba a esto para, no sé. Because we have no idea where this was going. Pero de alguna manera, but in one way, este es un memorial. This is a memorial. De que en ese entonces muchas personas despojaron sus ofrendas al Señor para, se despojaron de su dinero para ofrendarlo, para construir esto. That many people gave offerings of their money to build this. Este edificio es un memorial. This building is a memorial. De personas generosas que aportaron para esto. Of generous people who gave for this. Eso así fue. That's how it was. Pudiera esto destruirse. This could have been destroyed. Pero todo lo que esas personas hicieron. But all that those people did. Lo que hicieron en fe. What they did in faith. Y con gratitud. And with gratitude. Todo eso quedó como un memorial. All that stayed as a memorial.
ustedes recuerden que hace 6 años, 7 años, I want you to think back 6 to 7 years ago, este local. That God provided for this. Hicimos algunas campañas para recuperar, para, porque necesitamos mucho dinero. We did campaigns because we needed economic resources. Más de 250 mil dólares se utilizaron para reconstruir esto. More than 150 million. Con todo el sonido y todo lo demás. With the sound and everything. Y eso significó. And this meant. Que hubo muchas personas generosas. And this gave us a lot of generous people. Muchas personas que dieron aun cuando necesitaba. But there was a lot of people who gave even though they were in need. Todo eso queda en un memorial. All this stays in a memorial. Solo rápidamente quiero mencionarte esto. Me quickly mention this. Digan conmigo, el libro. The book. Y los libros. And the books. Hay muchos libros. There's many books. Pero solo uno es el libro. There's only one that Amen. Is the book. Bueno, en el cielo hay libros y el libro. In heaven, there's many books and the book. Como que uno es el más importante. It's like this one book is more important. Y hay otros libros. And then, but there's other books. A los muertos, vi a los muertos. O sea, que va a haber un tiempo en que todos los muertos van a resucitar y vamos a estar delante del Señor. Algunos delante del Señor y otros en otro tiempo delante de Dios. There's some people that are going to be before God. Nosotros vamos a estar delante de Jesús. We are going to be in front of God. Y otros van a estar delante de Dios. Other people are going to be in front of en dos circunstancias diferentes. Two different circumstances. Vi a los muertos de pie delante del trono y se abrieron unos libros y luego otro. Que es el libro de la vida. I saw the dead standing before the throne and books were opened. Another book was opened, which is the book of life. Ahora quiero que miren esto. I want you to look at this. Los muertos fueron juzgados según lo que habían hecho. The dead were judged according to what they had done. Y quiere decir que hay un registro de sus actos. This means that there's a register of their actions. Van a ser juzgados de acuerdo a su estilo de vida. They're going to be judged by their lifestyle. ¿Sabían eso? Did you know that? Alguien dice, después de la muerte se acabó todo. Some people say after death, no, that's te espera un juicio. No, there's a judgment waiting. Hay un juicio. There's a judgment. Los muertos fueron juzgados según lo que habían hecho, conforme a lo que estaba escrito. ¿En dónde? The dead were judged according to what they had done, as recorded in the books. ¿En dónde estaba escrito? En los libros. ¿Se dieron cuenta? Did you notice? Hay un libro. There's a book. Y están los libros. And there's also books, plural. Bueno. ¿Por qué nosotros no estaremos ahí? Well, why aren't we going to be there? ¿Por qué creen que no vamos a estar nosotros ahí? Why do you think we won't be there? Un libro, a book, era el libro de la vida. Is the book of life. Fulano de tal. So and so. Siete veces seleccionado nacional. Seven times. Con posgrados y hipergrados de las universidades. With grades from the university. Salió bien pobre de su país. Very poor in his country. Hizo mucho dinero en Estados Unidos. And did a lot of money in the USA. Fue exitoso. He was very successful. Pero no está su nombre aquí. Bueno, eso es lo que decía. Mire, mi nombre tiene que estar ahí. But his name's not there, even though my name should be there. ¿Se no sabe quién soy? Do you know who I am? ¿No lo sabe? You don't know? Tenía medio millón de likes en Facebook. He had half a million likes in Facebook. Todo el mundo me seguía. All the world should know me. ¿No sabe quién soy? They don't know who I am? Y le dijo todo su repertorio. They gave him all his repertoire. No, tu nombre no está aquí. Your name's not here. ¿Estás seguro? Are you sure? Tu nombre no está aquí. Your name's not here. Es el libro de la vida. That's the book of life. Eso significaba que no iba a estar en la vida. That means that you won't be in the after. Iba a estar en lo contrario, la muerte. And he's going to be in the opposite. La muerte eterna. The eternal death. Donde no hay memorial de su vida. Where there is no memorial of his life. Pero no solamente eso. But not only that. Vamos a ver tu estilo de vida. We're going to see your lifestyle. Porque de acuerdo a tu estilo de vida, así será la profundidad donde estarás. Because according to your lifestyle, that's what's the foundation on. Hay grados there are levels de tormento en el infierno. Of torment in hell. También del otro lado, but also in the other way, hay grados de gloria y memorial a tu nombre. There's levels of glory and memorials to your name. Pero ¿por qué nosotros no estamos en ese libro? But why are we not in that book? Bueno, en el libro sí. In the book, yes. Pero en los otros libros hay otra cosa. But in the other books, there's another thing. Pero ¿por qué no tendremos esa experiencia de Apocalipsis 20:12? But why are we not going to have that experience? Por lo que Pablo describe en Colosenses 2:14. For what Pablo says in Colossians. Él anuló. He canceled. ¿Quién? Jesús anuló.
Jesus canceled. Todo lo que se había escrito en ese libro. Everything that was in the book. En el libro de las memorias. In the book of memorials. Tú fuiste un despiadado. That you were very disgraceful. Tú fuiste un derrochador. That you were very degrading. Fuiste un religioso. You were a religious. Deshonraste tu familia. You didn't give honor to your family. Deshonraste todo lo que yo te di. You dishonored everything Viviste I gave you. Viviste de una manera equivocada. You lived in a wrong manner. Todo eso se estaba escrito. All this was written. Déjame decirle que yo conocí al Señor a los 20 años. Let me tell you that I knew Christ at 20 years of age. Como David dijo en una ocasión. How many, like David said in one De los pecados de mi juventud, no te acuerdes, oh Dios. From the youthful sins of my life, please don't remember God. De los 15 a los 18, de los 19 años. From 15 to 19 years. Mi vida of age, fue un desastre. My life was a disaster. Realmente era un desastre. It was a real disaster. Empezó cuando cuando empecé a los 13 y los 14 años. It started when I was around 13 or 14 years of age. Y el de punto desastroso mi vida fue cuando tenía 17, 18 años. And the disastrous point in my life was when I was 16 or 17. Justo a tiempo. Just in time. El Señor me rescató. God saved me. Todo eso estaba escrito. All that was written. Todo eso iba en mi contra. All that was going against me. Todo lo que hice cuando no le conocía. All that I did when I didn't know God. Todo estaba en mi contra. All that was against Pero me. Pero un día. But one day. La Biblia dice que él anuló el acta con los cargos que había en contra de nosotros. Y lo eliminó clavándolo en la cruz. It says he canceled the record of the charges against him. Ese registro fue anulado. That register was taken away. Fue anulado en la cruz del Calvario. That was canceled on the cross. Hermano, hoy tenemos comunión del vino y del pan. Today we drink wine and bread. Muchos creyentes pasan. Many muchos creyentes creen. Many believers think. Que Dios pasa por alto el pecado así por así. That God just shims away the sin. Y que Dios puede hacer. Está bien que haga cosas ilegales porque Dios así las permite. We can do something illegal because God just forgives. Déjame decirte que Dios es un Dios justo. But let me tell you that God is a just God. Y Dios God. No puede pasar por alto el pecado. He will not allow sin. Todo lo que hicimos. Everything that we have done. Y todo lo que hagamos con conocimiento. And everything that we will do with nos knowing. Nos hace culpables. Makes us guilty. Somos culpables. We are guilty. Y no creas que Dios dice, ok, dejémoslo así. Please don't think that he's going to be like, all right, no. Let's just leave it like that. No. Toda culpa fue juzgada. Every guilt was judged. Por eso damos gracias por su sangre. That's why we say thank you for his blood. Por eso es bueno confesar nuestros pecados. That's why it's good to confess our Porque sins. Porque cada vez que tú confiesas, because every time we confess, todo esto que está en tu contra, all the things against you, Jesús también pagó por eso. Jesus paid for all of it. Pero el pecado fue juzgado. But the sin was judged. Todo pecado es juzgado. All sin is judged. A través de Jesús. Through Jesus. Él lo tomó. Él fue culpable, él se hizo culpable por nosotros. He became guilty for us. Él murió en nuestro lugar. He died in your Entonces, stead. Entonces no digas que Dios pasa por alto el pecado. So don't say that Jesus just shrugs away Lo sin. Pasa por alto cuando ve a Jesús en nuestra vida. He shrugs away when he sees Jesus Porque in our Jesús lives. Fue juzgado. Because Jesus was judged. Y tomó nuestro lugar. And he took our spot. Aleluya. Deberíamos estar muy agradecidos con eso. Should be very thankful for that. Y la mejor manera de honrar ese favor. In the same way to honor that favor. Es no seguir pecando. Is not to continue in sin. Porque él anuló todo eso. Because he took it all away. Pero hoy quiero ir rápidamente. But I just want to quickly a otro say. Memorial importante. In a very important memorial. No hay memoria, no habrá memoria de nuestros pecados. There won't be a memorial of our sins. Pero si hay memoria de aquellas cosas que hagamos para el Señor. But there is a memorial of the things that we do for God. Tu esfuerzo. Your strength. Tus sacrificios. Your sacrifices. Eso hay un memorial. There's a memorial of all that. Se está escribiendo un memorial de tu vida. It is being written in your life. Pero hay otro memorial que quiero hablarte. But there is another memorial I want to talk about. Aquel memorial que hace fortalecer tu fe y tu confianza en Dios. That memorial that establishes your faith and your trust in God. Y volvamos al Salmo 20. So we're going back to Psalms. Nosotros celebraremos tu victoria y en el nombre de nuestro Dios desplegaremos las banderas. May we shout for joy over our victory and lift up our banners in the name of Era our God. Era una declaración de fe. It was a declaration of faith. Era una declaración de confianza. It was a declaration of trust. Estaban diciendo Jehová Nisi. They were saying Jehová Nisi. Estamos poniendo un estandarte. We're putting a banner. Que Dios te dará la victoria. That God will give you the victory. Que tú saldrás victorioso. That you will be victorious. Dios está contigo. God is with you. Eso ellos estaban dando gracias anticipadamente. They were already saying thank you.
Nosotros celebraremos tu victoria. We will celebrate your victory. Y en el nombre de Dios desplegaremos las banderas. And lift up your banners in the name of our Bandera God. De victoria. Banners of justice no and victory. De derrota. Banners not of loss. Pero yo quiero y mira lo que continúa diciendo. Let's see what que it says. El Señor cumpla todas tus peticiones. May the Lord grant all your requests. Ahora viene el rey. Now comes the king. Ahora habla el rey. And here's where the king speaks. Después de ver todo ese acto de confianza y de fe. After seeing all this trust and faith. Y después de ese apoyo en oración. After all that help and prayer. El rey declaró algo. The king declares something. Ahora conozco. And now I know. Ahora sé. Now I know. Ahora tengo la confianza. Now I have the trust. Que Dios ha escuchado nuestras oraciones. That God has heard our victory. Ahora sé. Now I know. Que Dios salvará a su ungido. That God will era el rey. Me. That God will help the Pero king. Eso puede ser tu vida. But this could be your life. Ahora sé. Now I know. Que en esta batalla que estoy enfrentando. That in this battle that I'm facing. Dios me dará la victoria. God will give me the victory. Ahora sé que este temor que estoy venciendo. Now I know this fear that I'm Dios me dará la victoria. God will give me over this fear. A través de este pecado que me está acechando. Over this sin that's in front Dios of me. Dios me dará la victoria. God will give me the victory. Era una declaración de confianza. It was a declaration of trust. Lo oirá desde sus santos cielos con la potencia salvadora de su diestra. He answers him from his heavenly sanctuary with the victorious power of his right hand. Tú me cubres con el escudo de tu salvación. You make your saving help my shield. Y con la diestra me sostienes. And your right hand sustains me. Esa diestra es Jesucristo. Your help and that help is Esa Christ. Es la protección, la cobertura del amor del Espíritu Santo. That protection is the Spirit of God. Tu bondad. Me hace prosperar. That your help has made me great. Tu bondad es la que me hace que esté en victoria. Your help has given me this victory. Es una hermosa declaración de confianza del rey. It's a beautiful declaration of a king. El Salmo 20 es un diálogo. Psalms 20 is a dialogue. Del pueblo orando y deseando que el sacerdote bendiga al rey. Of the people praying for God can bless the king. Porque el rey y todos los soldados iban a una batalla. Because the king and the soldiers were going to battle. Es una hermosa figura de cómo enfrentar los problemas del presente tiempo. This is a very beautiful example how to handle situations now. Quiero hablarte de esto. I want you to talk about this. El rey decía. The king said. Estos confían en carros. Some trust in chariots. Y aquellos en caballos. And some in horses. Porque cuando venían los amonitas. Because when the Manoites came. Moab y Amón. Moab and Amón. Ellos traían carros de hierro. They came with steel chariots. Lo que hoy en día serían tanques. Which would be tanks nowadays. Eran carros que blindados contra las flechas. They were cars that would not be hit with any arrows. Y tenían muchos carros. And had many chariots. Y muchos caballos. And many horses. Y entonces Dios le dijo muchas veces a Israel. And God said many times to Israel. Si se levanta un rey, if a king stands up, que no ponga su confianza en los carros que tenga, who does not trust in chariots, está hablando de los carros de guerra, the chariots of war, ni en la cantidad de caballos que posea, nor in the amount of horses he or she has, para que no ponga su confianza en eso, to not put their trust in that. Entonces David decía, estos confían en carros. David says, these trust in chariots. Estaba hablando de los enemigos. He's talking about enemies. Ellos venían confiados. They came very del trusted. Poder militar que tenían. They believed in their military power. Eran arrogantes. They were arrogant. Digo, Israel no será nada. That Israel won't be nothing. No tienen nada. Israel doesn't have anything. Ellos solo tienen flechitas. Only have little arrows. Y ondas. And little slingshots. No tienen caballos. They don't have horses. Tampoco tienen carros de guerra. They don't have chariots of war. No son nada. They don't have anything. They're nothing. Y nosotros tenemos muchos carros de guerra. And they were saying we have a lot cantidad of chariots. De caballos. And a bunch of horses. Y guerreros victoriosos. Strong warriors. Puros samuráis. Full of samurais. David decía, ellos confían en eso. David said, they trust in that. Y aquellos en sus caballos. And they trust in their horses. Pero quiero que mire la declaración hermosa de David. But look at David's declaration. Más nosotros. But we. Dilo, ¿cuántos están en una batalla? How many are in a battle? ¿Por qué no dices más nosotros? But we. Bueno, ¿en dónde está tu confianza? Well, where is your trust? ¿En el trabajo que tienes? In the job you have? ¿En la salud que tienes? In the health that you have? ¿En las influencias que tienes? In the influences you have? ¿En la cuenta bancaria que ya tienes? In the bank account that you have? ¿En tus terrenos que ya compraste? In the lands that you bought? ¿En tus fincas del charco seco? In the farms that you have? ¿Ya tienes tu confianza en eso? Do you have your trust in that? Mira lo que dice David. Look what David says. Más nosotros. But we trust. Del nombre de nuestro Dios
tendremos. Esta es clave para que tú tengas victoria. This is so important for you to have victory. Tendremos memoria. We will have memorial. Di, tendremos memoria. We will have memorial. Dilo fuerte, say tendremos memoria. We will have memorial. ¿De quién? Of what? ¿Memoria de qué? Of what? Memorial of what? ¿Tendremos memoria de qué? Ahí lo dice. Memorial of what? It says it right here. Del nombre de nuestro Dios. In the name of the Lord our God. Hay un momento en que tú tienes que tomar memoria de Dios. There's a moment where you must make memoria a memorial de su bondad. Memorial of his, memoria of his de su fidelidad. Of his fidelity. Memoria de lo que Dios ha hecho contigo antes. Of what he has done in your life. Porque es una forma de fortalecer tu fe hoy. Because it's a way to reestablish your faith today. Todos nosotros tenemos un serio problema. We all have a serious problem. Pero en el nombre de Jesús seremos sanados. But in the name of Jesus we will be healed. Celebra antes que te diga qué. Celebrate it before I say something. ¿Cuántos de nosotros, pero honestamente, how many of us, honestly, Dios antes has vivido un milagro de Dios en tu vida? You've seen a miracle of God in your life. Para algunos el hecho de que estén aquí ha sido un milagro de Dios. Maybe some of you just being here is a miracle. Que hayas atravesado el avión. That you went through a plane, o el agua, or water, o el desierto, or through the desert, y que Dios te ha guardado, and God has protected you, es un milagro de Dios. That is a miracle of God. Amen. Amen. Todos hemos recibido más un milagro de Dios. We have all received a miracle más of God. De uno. More than one. Dios te ha auxiliado. God has helped you. Dios, ¿cuánto de nosotros Dios nos ha perdonado faltas? How many of us God has forgiven our faults? ¿Y cuántos Dios nos ha perdonado horrores? How many of us, God has forgiven errors, horrors of ours. No, yo no, hermano. Not me, brother, not me. Ya tienes un horror que pedirle perdón. You already have a horror that you need to ask for forgiveness. Estás muy confiado en tu justicia. You trust yourself too much. De verdad, ¿cuántos Dios nos ha perdonado antes? Really, how many of us have been forgiven by God? ¿A cuántos Dios te ha proveído financieramente? How much has God given you financially? ¿Cuántos hoy estamos peleando con un pecado oculto? No digas nada, amén, porque ya sabemos de parar. Are dealing with the sin that's hidden. Don't say it. ¿Cuántos están peleando hoy con una necesidad económica? How many of us are fighting with the economic battle? ¿Cuántos están peleando hoy con una situación física? How many of us are battling a physical battle? ¿Tienes una batalla hoy? Do you have a battle today? No, de verdad, honestamente. Seriously. Yo tengo batallas hoy. We have battles today. No tenemos, si Dios nos ha auxiliado antes, God has helped us previously. ¿Quién tiene derecho a dudar que Dios pueda hacerlo de nuevo hoy? Who has the right to doubt his power today? Cada vez cuando veo una necesidad, every time when I see a necessity, tengo que hacer memoria. I have to make a memorial. Digo, Señor, tú hiciste esto una vez. I have to say, God, you made this one. Tú eres el mismo. You are the same. Tú no cambias. You do not change. Tú puedes hacerlo de nuevo hoy. You can do it again today. ¿Cuántos creen eso? How many of us believe that? Pero ¿saben cuál es el problema? Do you know what's the problem? Lo olvidamos. We forget it. Cuando estás en la apretura, when we are in the rush, se te olvidó. Sometimes we forget. Y nos volvemos a afligir. And we, again, we become y empezamos a hacer las cosas a nuestra manera. We try to fix our problems in our own nuestra way. Fuerza. With our own strength. Y nos desesperamos. And we become so desperate. Y agarramos lo que podamos. And we grab what we can. Porque Dios quizá no se acuerda de mí. Because maybe God has forgotten about me. Y por cualquier cosa, mejor hago algo. And with whatever, I just grab something. Le voy a ayudar a Dios. I'm going to help God. Y ahí salen todos los ismaelazos que no sabemos qué hacer hoy en día con él. And in that manner, there comes to so many problems in our lives. Mas nosotros del nombre de Jehová tendremos memoria. But in the name of God, we will have a memorial. Es hacer memoria de tus victorias pasadas. It's to have a memorial of the victories you have had. Recordemos a David enfrentando a Goliat. Let's remember David against Goliath. Era un gigante. He was a giant. Y cuando le dijeron, tú no puedes hacerlo, eres un muchacho. When they said, you're too young, you can't do it. Él hizo algo. He did something. Hizo memoria del nombre del Señor. He did a memorial in the name of God. Y él dijo, cuando yo cuidaba las ovejas de mi papá. He said, when I took care of the sheep of my father. Y venía un león y un oso. And there came a lion or a bear. Y se llevaba una oveja. And they would take a sheep. Yo corría tras el león y el oso. I ran to that lion. Y se la arrebataba. And I took it out of his mouth. Y si el león y el oso me atacaba. And if the lion attacked me. Yo lo agarraba de la quijada. I got him by the mouth.
y los mataba. And I killed them. Él estaba haciendo memoria de sus victorias pasadas. He was making a memorial of his previous victories. Y él dijo, and he said, este incircunciso, this uncircumcised, que ha deshonrado a los escuadrones del ejército de Israel, who has dishonored the armies of Israel, será uno de ellos. Will be one of them. Dios me ayudó antes. God has helped me before. Dios me puede ayudar hoy. God will help me today. Y enfrentó a Goliath. And he went to Goliath. Fortaleciendo la fe de lo que Dios había hecho antes. And his faith was once again reestablished. ¿Sabe cuándo noto que una persona va en decadencia espiritual mientras crece? You know how I know that someone's falling spiritually? Por su falta de entusiasmo. With their enthusiasm, falling. Por su falta de desafíos. With the no challenges. Se dejan vencer. They become. Por las cosas que creen que no se pueden cambiar. They become dominated with the things that they cannot change. Por eso me entusiasmó este hermano. That's why this one brother excited me. Pensando en construir templo cuando él ya debería de retirarse. He thought of building temples when he should already be retired. Eso se llama desafíos. That is called a challenge. Seguir creyendo que Dios puede, que no ha terminado con nosotros. To believe God is not done with us yet. Dios no ha terminado contigo. God is not done with you. ¿Qué estás escribiendo en tu libro? What are you writing in your book? ¿Te recuerdas todo lo que hacías? Do you remember all that you've done? Escribía, ahora hay una línea en blanco. Now there's just a blank line. En blanco. Blank. En blanco. All blank. En blanco. Blank. En blanco. En blanco. Blank. En blanco. En blanco. En blanco. Blank. No renunciemos. Let's not renounce. Dios no ha terminado contigo. God is not finished with you. Mira, aquí quiero que leamos esto rápidamente. Let us read this quickly. Esto habla de Jesús. It talks about Jesus discípulos. With his disciples. Cuando él le dijo, tengan cuidado de la levadura de Herodes. When it says, be careful with Herod. Estaba hablando de una doctrina. It's talking about a doctrine. Y los discípulos, que somos muy parecidos a ellos. And the disciples were very similar to them. No la captaron. They didn't understand. No agarraron el mensaje. They didn't get it. Y ellos pensaron, Dios, Jesús dijo esto porque no trajimos pan. They thought, Jesus said this because we didn't bring bread. Entonces uno codea al otro, ¿no trajiste pan? Someone says, you didn't bring bread? No, yo no traje pan. I didn't bring any. ¿Y tú, Pedro, trajiste pan? How about you, Peter, no, you brought Pedro bread? No, Pedro el que llevaba la voz. Oh, he did something else. ¿Trajeron pan? Did you bring bread? ¿Trajeron pan? Did you bring bread? ¿Trajiste pan? Did you bring bread? ¿Y ahora qué vamos a comer? Now what are we going to eat? ¿Cómo no trajeron pan? Y empezaron a discutir porque nadie trajo pan. Why did you bring bread? They started to argue. Entonces mire lo que Jesús le dice. Look what Jesus says to them. Al oír esto comenzaron a discutir entre sí, pues no habían traído nada de pan. At this they began to argue with each other because they didn't bring any bread. Entonces dice, permítame, vamos a ver dónde estamos. Ahí estamos. Y luego dice, Jesús supo lo que hablaban, así que le dijo, ¿por qué están discutiendo que no tienen pan para comer? Jesus knew what they were saying, so he said, why are you arguing about having no bread? Hermano, brother, usa tu imaginación. Use your imagination. Cuando se dieron cuenta que no había pan, when they realized there's no bread, todos empezaron a culparse. They started to point fingers at each other. ¿Y ahora qué vamos a comer? Now what are we going to eat? Y se pegaba una. They started hitting each other. ¿Por qué no trajiste pan? Why don't you bring bread? Ustedes saben que los discípulos, cuando yo fui mucho tiempo, íbamos a todos los lugares con un grupo de alabanza. We always used to go back then with a large group of worship. Había un dicho entre todos los pastores. There was a saying in all the pastors. Esos músicos. All those musicians. Ya no fuman ni toman. They don't smoke. Ya los Dios los sacó de eso. God already taken them out. Pero sí that. Comen. But they do eat. Cuando íbamos. Éramos un grupo de 12 personas. We went about 12 people. O 14. Or about 14. De acuerdo, ¿cuántos están dispuestos a ir apretados en el carro? According to how many of us want to be squished in the car. Eso es lo que determinaba la cantidad. That is what determined the amount. Mi hermano prestaba siempre su carro grande. My brother would always give his huge car. Todos éramos felices. We were all happy. Con dos cosas. With two things. La oportunidad de servirle a Dios. The opportunity to serve God. Lo segundo. The second. Después del servicio que nos pongan una buena cena. After service, a good dinner. Ellos iban afligidos. They became very afflicted. Tú sabes cuando Jesús predica, se alarga. You know when Jesus preaches, you leave. Tú sabes que cuando Jesús se emociona. You know when Jesus becomes emotional. Pasa mucho tiempo. There's a lot of. ¿Qué vamos a comer? What are we going to eat now? ¿Por qué no trajiste pan? Why didn't you bring anything? Y todos culpándose, ¿por qué no trajeron pan? They're all pointing fingers at each other. Why didn't you bring bread? Jesús supo lo que estaban hablando. Jesus knew what they were saying already.
¿Por qué discuten por no tener pan? Why are you arguing about having no bread? ¿Por qué están afligidos y preocupados porque tendrán hambre? Why are you so worried that you're hungry? Y luego dice, todavía no saben ni entienden. Tienen el corazón demasiado endurecido para comprenderlo. Mira, a veces siento que Dios me está hablando a mí. Sometimes I feel God is talking to me in this verse. Así, esto es para ti. This is just for you. Y para muchos de ustedes. And for a lot of you. Todavía no saben ni entienden. Don't you know or understand even yet? Tienen el corazón demasiado endurecido para comprenderlo. Are your hearts too hard to take it in? Y luego dice, tienen ojos y no pueden ver. Tienen oídos y no pueden oír. No recuerdan nada en absoluto. You have eyes, can't you see? You have ears, can't you hear? Don't you remember anything at all? Jesús estaba indignado con ellos. Jesus was so upset with them. Yo soy el pan de vida. I am the bread of life. Yo soy el Señor. I am the God. ¿Cuántos milagros vieron ustedes que hice de pan, de comida? How many miracles you have seen with bread and food? ¿Por qué no recuerdan nada? Why don't you remember anything? ¿Ve? ¿Sí? Ese es el problema nuestro. That is our problem. Por eso es importante hacer un memorial. That is why it's so important to del build a nombre del Señor. In the name of God. De los milagros de Dios. Of all the miracles de las oraciones contestadas. Of all the answered prayers. De cómo Dios te ha provisto. Regístralas. Register all of them. Tenlas como un memorial. Have them as a memorial. Porque cuando tengas que presentar la siguiente batalla. Because when you have to present it at the next recuerda battle. Recuerda lo que Dios ha hecho por ti. Remember what God has done in your life. Fortalece tu fe confiando en Dios. Strengthen your faith believing in God. Mira lo que dice el versículo 19. Look what verse 19 says. Cuando alimenté a los 5,000 con 5 panes, ¿cuántas canastas con sobras recogieron? Después, 12 contestaron ellos. Y ahí empezaron a recordarse. When I fed the 5,000 with 5 loaves of bread, how many baskets of leftovers did you pick up after? 12, they said. That's when they remembered. Y cuando alimenté a los 4,000 con 7 panes, ¿cuántas canastas grandes con sobra recogieron? 7 dijeron. And when I fed the 4,000 with 7 loaves, how many large baskets of leftovers did you pick up? 7, they said. Cesaron que fueron milagros. Do you know these were miracles? Multiplicativos. Multiple miracles. Llenaron cestas y canastas. Eran dos tamaños grandes. There were huge baskets. Hubo abundancia. There was an overabundance. Cuando no había nada. When there was nothing. Cuando ponían todo en las manos de Jesús. When they gave everything to God. Todo se multiplica. God multiplies. Pero recuerda, en las manos de Jesús, no las tuyas. Remember, in the hands of Jesus and not yours. Cuando todo lo traemos en las manos de Jesús, when we give everything to Jesus, todo se multiplica. Everything will multiply. Y ellos habían olvidado todo eso. And they have forgotten that. Y luego les pregunta esto. And he asked them this. ¿Todavía no entienden? Don't you understand yet? ¿Por qué no entendían? Why didn't they understand? Porque no hicieron un memorial del favor de Dios para sus vidas. Because they didn't make a memorial of the favor of God. Cada in their lives. Uno de ustedes tiene un memorial del favor de Dios para su vida. Each one of you has a memorial todos of favor aquí of God. Tenemos un memorial de cuántas veces Dios nos ha auxiliado. We have a memorial of how much God tenemos has helped us. Tenemos un memorial de cuántas veces Dios nos ha perdonado. Of how much God has forgiven us. Dios puede seguir haciéndolo hoy. God can still do that today. Por eso es importante hacer un memorial. That's why it's so important to make por el otro lado, déjame explicarte qué pasa cuando no haces memorial de Dios. In another way, I'm going to explain to you what happens when you don't ay make a memorial. Ay de los que descienden a Egipto por ayuda. Woe to those who go down to Egypt for help. En los caballos buscan apoyo y confían en carros porque son muchos y en los jinetes porque son muy fuertes. Who rely on horses who trust in the multitude of the chariots and in the great strength of their horsemen. Quiero terminar con esta palabra. I want to finish with this word. Pero no miran al Santo de Israel. But they do not look to the Holy One of Israel. Ni buscan al Señor. Or seek help from the Lord. En otras palabras. In other words. Cuando estén aprietos. When they are uptight. Cuando están en un cajón sin salida. When they are closed in the valley and there's no escape. Cuando tienen necesidades. When they are in need. No hacen un memorial de Dios. They do not make a memorial no for God. No ponen a Dios como un memorial. They don't make God as a memorial. De que Dios está por encima de todo that eso. That God is above anything. Y como no hacen un memorial. And because that they don't make le one. Le creen más al adversario. They believe more in the adversity. Tengo que terminar. I need to finish. Yo dije algo la vez pasada. I said something last time. Algo que aprendí ahora que estuve en República Dominicana. Something that I learned when I was in DR. ¿Qué es fe? What is faith? Fe es la certeza y la seguridad de las cosas que esperamos. Faith is the assurance of what we cannot see. De aquellas cosas que no vemos. Of the things that we cannot see. ¿Qué es lo contrario de amar? What is the opposite of love? ¿Qué es lo contrario de amar? What is the opposite of love? Algunos pensaron odio.
Some people think el odio es una consecuencia. Hate is a consequence. Lo contrario de amar, the opposite of love, es ignorar. Is to ignore. Ignorancia. Ignorance. Porque si alguien odia, because if someone hates, está poniendo su corazón de esa persona en su vida. Because they're putting that heart of that person in their life. Por eso es que una persona que tiene rencor, someone having this grudge, alguien que tiene odio, having something hate, ya tiene su corazón, ya tiene parte de esa persona en su vida. When someone has hate, that person's heart is part of their lives. Está ocupando parte de rencor. It's a part of entonces a grudge. Está pensando en esa persona. You're thinking about that person. Y cada vez que piensa, vuelve a resentir lo que te hizo. And every time you think about that person, you think about what they've done. La falta de amor, la contrario de amor no es odio. The opposite of love is not hate. Es ignorancia. It's ignorance. Por eso es que el infierno es una ignorancia. Dios va, no va a tener memoria del infierno. That's why in hell, God will not have a memorial there. No se acordará de eso. Nobody will remember. Eso es un sentimiento horrible. That is a horrible sentiment. ¿Qué es lo contrario de fe? What is the opposite of faith? Duda. Doubt. Déjame decirte que la duda también es un resultado de la falta de fe. Let me tell you that doubt is a result of lo having no faith. Lo contrario de la fe se llama temor. The opposite of faith is having por fear. Por eso es que Israel, su peor enemigo, no fueron todos los extranjeros. That's why Israel's greatest enemy was not all the surrounding countries. El peor enemigo de Israel fue el temor. The biggest enemy of Israel was fear. ¿Recuerdan lo que hicimos? Remember what we did? Fe es la certeza de las cosas que se esperan y la convicción de lo que no se ve. Faith is the assurance and conviction of what we want, of what eso we're hoping fe. For. That is faith. Ahora cambia la palabra fe por temor. Now faith changes for the word of fear. Temor. Fear. Es la seguridad de las cosas que espero. Fear is the worryment of la convicción de lo que no se ve. The conviction of ve lo que es lo contrario de la fe. What we don't see. Por eso Job dijo lo que tanto temía. That's why Job says, of all that I feared, eso me sobrevino. All that has overcome. Hay dos mensajes. There's two messages. A la hora de presentar una batalla. In the hour of battle. Que tú hagas un memorial de Dios. You make a memorial for God. Y confíes y creas lo que Dios ha hecho en ti. And you trust what God has done in your life. Y lo puedes seguir haciendo en ti porque no ha cambiado. You can do it in your life because he has not changed. O le crees al adversario. Or you believe in the adversary. Todo lo que te está diciendo. All that he's telling you. Si tenemos temor. If we have fear. Estamos creyendo más al adversario. We believe more in the adversities. Por eso es tan deshonroso. That's why it's so dishonorable. Vivir una vida de temor. To live a life in fear. Por el otro lado. In the other way. Cuando quieres enfrentar el temor. When you want to stand up against the fear. Creyendo lo que Dios te dice. Believing what God has told you. Confesando lo que Dios te ha dicho. Trusting what God has told you. Entonces tú estás honrando aquel que te habla. Then you are honoring the one who has spoken to you. La final de la guerra. In the final of the battle. This is what he says. They are brought up to their knees and fall, but we rise up and stand firm. This is the final part, and I want you to put this in your heart. If you want to, please rise, however you want. I want you to pay attention to this. When I was reading this, it brought back areas in my life. And it also placed some people in my mind. And some of them are not here. What happens when you're not here? Porque quizás Dios tenía esta palabra para volverlo en sí. Because maybe this word was for them to come back. Pero esta también es la palabra para todos nosotros. But this word is also for each one of us. Ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. They are brought to their knees and fall, but we rise up and stand firm. Está hablando al final de la guerra. It's talking about the final at the battle. Todo el polvo se va. Already at the end of the battle, when all the smoke is clear. Todos esos orgullosos. All those prideful. Están todos heridos y desplomados. They're all hurt on the floor. Mas nosotros, but we, nos levantamos. Rise up. No levantamos. Rise up. ¿Saben qué significa esto? You know what that means? Que en una batalla, that in a battle, podemos tropezar. That we can fall. Podemos tropezar en algo. That we can fall in something. Pero nos levantamos. But we will rise up.
el peor fracaso, the worst, de una persona que ha cometido un error, of a person who has made an error, o que ha cometido un pecado, or has made a sin, es no levantarse, is to not get back up. ¿Cuál es la batalla que estás librando? What is the battle that you are facing? Estoy de verdad honro a los alcohólicos anónimos. I honor the anonymous alcoholics. Yo tuve un tío alcohólico. I had an alcoholic uncle. Que era su devoción todas las semanas. That drinking was his devotion weekly. En una ocasión quise hablarle de Jesús. On one occasion I wanted to talk to him about God. Pero me decía, qué bueno que usted es cristiano, yo también. He said, it's good for you to be a Christian because I am too. A la misa. Because I always go to church. Es difícil hablarle a alguien que... It's hard to talk to someone who, que siente que está bien. Who knows, who thinks that they're right. Decía, pero tú necesitas que Dios te libere. I said you need Jesus to be your freedom of que no alcohol sea a través de fuerza voluntad. To not be your own strength. ¿Cómo empiezan ellos? How did they start? Soy Juan Pérez. I'm Juan Pérez. Soy alcohólico. And I'm alcoholic. ¿No es cierto? Bueno, los que han estado ahí empiezan diciendo su debilidad. They start by saying their disability. Soy Juan Pérez. I am un desanimado. John Pérez. Hey, soy Juan Pérez. I'm John Pérez. Alguien que anda en pecado. Someone who is in sin. Soy Juan Pérez. I'm John Pérez. Alguien que ya no sé qué quiero. Someone who I don't know what I want. Soy María Mendoza. I'm Maria Mendoza. Soy desanimado. I don't have energy. Empiezan dando su como identidad su debilidad. They start their identity by giving their disability. Hermanos, nosotros en Cristo Jesús. And us in Christ. Debemos decir, yo soy Milton Méndez. We say your name. Redimido por la sangre de Jesús. Redeemed by the blood of Christ. Tengo una batalla. I have a battle. Contra la incredulidad. Against the incredulity. Pero Dios me levanta. But God lifts Dios me up. Dios envía su palabra y me auxilia. God sends the word and helps me. Alguien podría decir María Mendoza. Somebody says María Mendoza. Soy una redimida por la sangre del Cordero. I am redeemed by the Lamb of Christ. Estoy batallando contra la soledad. I am battling against being alone. La soledad. I am battling against Pero Dios solitude. Está conmigo. But God is with me. En estos momentos de aflicción. In these moments of affliction. Dios llena ese espacio vacío. God fills that hole Estoy in my heart. Estoy peleando contra la soledad. I am fighting against loneliness. Con el favor y la presencia de Dios en mi vida. But the favor and the presence of God. ¿Tú puedes decir tu nombre? Can you say your name? Pero ¿con qué vas a definirte? ¿Con tu debilidad o con la fortaleza que Dios estás enfrentando en Dios? But how are you going to define yourself, with your disability or the ability in Christ? Hermanos, si somos honestos, todos tenemos alguna batalla. For being honest, we all have a battle. Entonces empieza diciendo quién eres en Cristo. So start declaring who you are in empieza Christ. Empieza a afirmar quiénes somos en Cristo. Declare who you are in Christ. Y luego reconoce la debilidad que estás enfrentando con el poder de Dios. And then recognize the disability you have. Y al final de la batalla. At the end of the battle. Vas a poder decir ellos caen, ellos flaquean y caen. You will say they are brought to their knees and fall. Mas nosotros nos levantamos. But we rise up. Y estamos en pie. And stand firm. Porque la diestra del Señor me sostiene. Because God is the one who holds me up. Termina el Salmo con el versículo 10. I finish in Psalms 20. Señor, da la victoria al Rey. Respóndenos cuando te invocamos. Lord, give victory to the King. Answer us when we call. En este momento vamos a tener otro memorial. This moment we're going to have another memorial. La comunión del vino y el pan es un memorial. The wine and bread is a memorial. No es para que recuerdes el sufrimiento de Jesús. It's not to remember of the suffering of Christ. Es para que recuerdes lo que Jesús hizo por ti. It's to remember what Christ has done for you. Y para que recordemos que el pecado Dios lo juzga. And to remember that that God judges sin. Es una manera de recordar. It's a manner of y afirmar nuestra devoción por el Señor. To reaffirm our devotion to Christ. Afirmar tu compromiso por Jesús. To reaffirm our promise to God. Si esto es un acto muy, muy sencillo. This is a very simple act. Pero con un gran significado. But with a great significance. Cuando Dios le dijo a los sacerdotes que pusieran en sangre el lintel. When God told the leaders to put blood on the door. Los padres como sacerdotes. Like swords, like the soldiers. Ellos no se pusieron una sotana para hacer ese acto. They didn't put anything on special. No hicieron actos especiales y cosas especiales para hacerlo. They didn't do any special acts to do it. Solo consiguieron una rama. They only got a ram.
y la untaron en sangre, and put him in blood. Y en una forma simple marcaron las puertas. And in that same manner they marked their doors. Este es un acto sencillo. This is a simple act. Pero con un valor muy significativo. But with such a high value of it. Así que de esa manera, in that same manner, vamos a participar de la comunión del vino y del pan y pueden pasar a tomar del vino y del pan y luego vamos a esperar a comerla todos juntos. You can pass from. Cristo, cuán hermoso. Gracias. Tu nombre es. Cristo, tu nombre trae fuerzas y sanidad. Pronunciar tu nombre.